equipo. La verdad que hemos tenido dos partidos muy buenos, pero nada, yo creo que esto no queda aquí. Yo creo que hay que seguir trabajando mucho más. Ahora hay que bajar la guardia, hay que seguir corriendo de la misma manera. Yo creo que todos podemos aportarle un poquito más al equipo, y yo creo que la verdad que, pero hay que ir paso a paso. El profe acaba de llegar, nos está creando una idea de juego diferente, porque es un profe y el preparador físico todo su cuerpo técnico son profes que nos exigen mucho, la verdad, en los entrenos, nos empujan muchísimo, están ahí siempre dale, 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 ¿no? Trabajan con el cansancio, la verdad que eso es una motivación y apoyo. La verdad que el equipo es increíble, la verdad, la manera que están trabajando los profes, si seguimos así, yo creo que podemos llegar a lograr un triunfo. Ya lo tenían, nos faltaba yo, no hay para tirarlo, pero no, ahí vamos, el profe creo que está haciendo un buen trabajo con todos nosotros. Ha cambiado la mentalidad de muchos los jugadores y creo que eso va a ser muy bien. Y hablar, y también es importante, como yo le decía a estos jugadores, Joaquín Aguirre no estuvo ni en el banco el partido pasado, él fue titular y jugó bárbaro. Entonces los voy a necesitar a todos. Lo importante es que estén listos, que estén bien, que sigan entrenando como lo están haciendo, porque los voy a necesitar a todos. Entró Tejada y tranquilizó el partido. Entró Manicero hoy, que no estuvo ni en el banco tampoco. El fútbol te va a dar una posibilidad de aprovechar más. Sí, es que yo nunca estoy conforme. Ojo, después cuando me siento y analizo, me voy feliz. Por ejemplo, con la Alianza estuve muy conforme todo el partido. Hoy me fui conforme con el primer tiempo y en el segundo nos dejamos estar demasiado tranquilos jugando. Y no podés jugar tranquilo en el fútbol porque vos fijate cómo se complica los 40 minutos, te hacen un gol y capaz que te tiran dos centros, te empatan un partido que estuvo ya listo para nosotros. Entonces, si quiero llegar, queremos llegar a algo distinto, queremos llegar lejos, no nos podemos dar estos lujos de en el segundo tiempo bajar intensidad. Bueno, en realidad jugamos mal el primer tiempo, tuvimos errores y bueno, no hubo aprovechar esos errores, ¿no? Entramos dormidos, creo que nos costó entrar en calor con lo que pasó, lo del vuelo y todo eso, pero ya está, levantar cabeza, que faltan todavía cuatro finales más. Creo que la U hizo un buen primer tiempo, nos superó claramente, pero el segundo tiempo mejoramos, pudimos hacer el 2-1, estuvimos ahí, bueno, lastimosamente al final me tocó fallar, y bueno, creo que al final el resultado fue justo, creo que en general hizo mejor partido que nosotros. Como te repito, el segundo tiempo jugamos bastante mejor, pero no alcanzó la mitad del equipo. No, nosotros queríamos ganar acá. También estuvimos muchas horas ahí en el aeropuerto, no pudimos dejar ayer, hoy en la mañana. No se excusa, uno gana bien, pero igual, o sea, para un rival con esta intensidad como la U, lo ideal es llegar un día antes, no llegar a la calle tarde, no sabes, ¿no? Pero como repito, la U al final no fue bien. Ahora tenemos que cerrar este partido, pensar en lo que viene, que es municipal.